días, Javier Sáenz de Gol Perú. Muchas gracias por el tiempo, como siempre. Dos consultas, si me permite. Quería preguntarle... Vamos a hacer una cosa, disculpe, sí. Buen día para todos, para usted y para todos. Pregúnteme una y le contesto y me pregunta la otra. Va a ser mejor, más fácil, porque perfecto. A veces se me pasa y no queda claro mi respuesta, ¿sí? Perfecto, profe, muchas gracias. La primera consulta era sobre el tema de Alfajeme y Quintero. ¿Cómo estaban ellos? ¿Cómo habían salido de sus dolencias? Porque Alfajeme tuvo que salir, creo, por una dolencia justamente que tuvo en el partido ante Cerro. Y Quintero no tuvo la oportunidad de jugar todos los minutos, me parece, también por una lesión. ¿Cómo han salido ellos de estas lesiones que tenían y cómo están de cara al partido ante Huancayo? Bueno, los dos, es cierto que tenían ciertas molestias. Quintero no lo quisimos arriesgar desde el vamos, porque no estaba totalmente recuperado, ingresó en los últimos minutos, pero no van a estar ninguno de los dos mencionados, ¿sí? Por un descanso pasivo para recuperarse bien. Nosotros tenemos que tener claro de que hay un desgaste, ¿sí? Producto de la competencia tan seguida, de jugar cada 72 horas, y que lo tenemos en cuenta basado en la comunicación que tenemos y los estudios de la sanidad, ¿sí? Y el desgaste que los mismos tienen. Entonces, entendemos que hay algunos que tienen que tener un periodo de recuperación, unas horas más. Algunos de los que jugaron el otro día van a estar en el banco. Nosotros vamos a decidir el equipo mañana, ¿sí? Pero los nombrados por usted no van a estar en el partido de mañana. Sí, sí, la segunda. La otra consulta, profe, muchas gracias. La otra consulta, profe, muchas gracias, era acerca de la identidad que usted había mencionado desde que llegó, y creo que muchos hinchas están de acuerdo con usted y les gusta hablar del tema. Quería consultarle si es que siente que el equipo ya está logrando esa identidad que usted quería imprimirle, y en caso contrario, ¿qué es lo que le está faltando para conseguir esa identidad que usted, y que creo muchos hinchas quieren que tenga el equipo y están de acuerdo con usted en que tiene que tener, por historia, por tradición? Bueno, sí, por historia y por tradición, lógicamente que nadie está ajeno a pensar o manifestarse de que la identidad que está logrando el equipo, sobre lo que estamos trabajando, está relacionada con esa historia del club, ¿sí? Y bueno, cada técnico tiene su forma de trabajar, de llevar a cabo su propuesta. Nosotros buscamos por todos los medios sobre lo que hemos manifestado de que llegamos acá, ¿sí? Y la historia de la U. Lógico que está relacionado con las características que reúne cada uno de los componentes del plantel, pero falta mucho, ¿sí? Hay que ir paulatinamente trabajando, nos falta mucho, no tenemos tiempo de trabajar, es una realidad. Lo que hacemos es recuperar los futbolistas y preparar el próximo partido. Por suerte nos está tocando así, porque seguimos la competición internacional, que estamos con muchísima chance, igual que la que tiene Cerro Porteño tenemos nosotros, y el torneo local, que como dije es prioridad número uno, y para nosotros mañana es una final más a partir de las 19 que tenemos. Una ya pasó. Esta es la segunda que tenemos durante todo este torneo de apertura. Muy buenos días, profesor. También dos consultas. Ángel, sí. Flores, de RPP. Sí, muy amable un gusto. Por atendernos. La primera, ¿va a cambiar casi toda la defensa para darle descanso a algunos? ¿Podría jugar Velarde, Valverde? ¿Y cómo está Chávez? ¿Si ya llegó su transfer? ¿Si ya está apto en lo físico, lo futbolístico, como para arrancar? Esa sería la primera. La primera era sobre lo de Chávez, todavía no está el consentimiento, o sea, no lo podemos tener en cuenta. Segundo, que hace muy poquito tiempo está trabajando con nosotros y no ha hecho fútbol oficial para nada. Pero lógico que tiene que tener en algún momento su oportunidad y la va a tener. Está entrenando muy bien, con una gran entrega,
concientizado con el momento que le está tocando vivir y pensando en su futuro, que va a depender de él, lógicamente, pero nosotros estamos muy conformes con su trabajo y no nos cabe la menor duda que va a tener participación en cualquier momento. Así estuviera bien hoy, no puede participar porque no tiene el consentimiento todavía de su pase. Con respecto al plantel, yo le voy a mencionar, ¿sí?, el plantel que va a estar concentrado y así le queda para todos también. El plantel va a ser Ahmed, Alonso, Santillán, De la Cruz, Dos Santos, Cabanilla, Carpio, Zúcar, Millán, Urruti, Ceballo, Abelarde, Barreto, Barco, Quina, Valverde, Jover, Carballo, Ahmed, ya lo nombré. Les vuelvo a repetir, Cabanilla, Carpio, Dos Santos, Alonso, Santillán, De la Cruz, Ahmed, Zúcar, Millán, Ceballo, Urruti, Velarde, Barreto, Barcos, Quina, Jover, Valverde y Carballo. Esos son los 18 que van a quedar concentrados. De los que vienen jugando, se les da un descanso pasivo para recuperar Aldo Corso, ¿sí?, Guarderas, Alfajeme y Quintero. Son los cuatro que no van a estar en el plantel. Profesor, una última. Sí. El rival, ¿no? Usted ha dicho que la prioridad siempre va a ser el torneo, sí, local, sin descuidar la Copa Libertadores, sí, por supuesto. Ha estudiado a Sport Huancayo, tuvo tiempo como para ver cómo juega este equipo, por la seguidilla de partidos, por la responsabilidad que está manejando hoy usted a nivel internacional. Sí, justamente vi el primer partido y nosotros tenemos secuencia del mismo, ¿sí?, en varios aspectos, donde también a través del trabajo que se realiza acá con Edgardo Adinolfi, mi colaborador, y la gente de imágenes del club, le pasamos a un grupo vía WhatsApp todas aquellas incidencias importantes de rival para que tengan conocimiento, con pelota en movimiento, sin pelota, con pelota quieta a favor y en contra. Así, cuando venimos a preparar el partido, definitivamente, como el día de hoy y mañana definimos en la charla, repasando esas secuencias que ya los jugadores vieron, hay un conocimiento más profundo para transmitirle a los jugadores, ¿sí? Más allá de que ellos conocen el medio mejor que nosotros, conocen a sus rivales, pero tratamos de darles todas esas herramientas, ¿sí?, para que no tengamos sorpresas, más allá del juego, que siempre el mismo es una improvisación. ¿Qué tal? Buenos días, profesor, acá. Sí. Buenos días. Jorge Albán, de Las Voces del Fútbol. Buen día. ¿Cómo dosificar las cargas, teniendo en cuenta que tiene partidos muy seguidos? ¿Cómo va ese trabajo con el preparador físico y también con el coaching, ¿no?, con el Eric Bravo, para poder dosificar tanto las cargas físicas como mentales y tener un rendimiento positivo en ambos torneos? Gracias. Bueno, lógicamente que nuestro cuerpo técnico, primero que nada, el profesor Daniel Curbelo y con Edgardo Adinolfi, ¿sí?, y con la gente que trabaja en el club. Lógicamente que nosotros, más allá, está el profe Fausto, que trabaja en el club, que es el que descarga los GPS, que realmente nos da a nosotros una información muy cercana a la realidad de lo que está viviendo el futbolista, ¿sí?, en coordinación también con los estudios que hace el cuerpo médico. Lo del coach es importante, pero no está relacionado con las determinaciones que nosotros tenemos sobre las cargas físicas del grupo y de cada una de las individualidades, más allá de que él hace su trabajo individual y por momentos colectivos, pero es otro aspecto que no está relacionado con este tema de las cargas, ¿sí?, y los desgastes que hay
en distintos partidos que se juegan en el llano, algunos se juegan en la altura, los viajes, ¿sí? Que algunos son un poco traumáticos, diríamos, por el cansancio. Pero en ese aspecto nosotros tratamos de recoger todos los datos de toda el área que compone o rodea este cuerpo técnico para tener el mayor conocimiento de cada uno de los futbolistas. Si usted me pregunta el desgaste o los kilómetros, los piques, lo que hace cada jugador en cada partido, yo le puedo decir que tengo todo acá, ¿sí? Tiempo por tiempo. Y si tú me preguntas cuánto puede correr un jugador, y puede correr hasta 11 kilómetros y medio, como lo hizo Guarderas el partido pasado, ¿sí? O como lo hizo Aldo Corso, casi 10 kilómetros, Dos Santos, 11 kilómetros, y así le voy enumerando, porque tenemos todos los datos acá, que son importantes para nosotros manejar esas cargas, como le dije anteriormente a su colega, ¿sí? Para saber realmente en qué condiciones está el futbolista para el partido que se viene. Siguiente pregunta. Una vez más, buenos días, profesor Gregorio. Muchas gracias por su amable recibimiento. Mi nombre es Luis Budiel, para los cuales son así. La primera pregunta viene a ser sobre el partido que va a ser en Paraguay, el 12. Esa es la pregunta tuya principal, te digo que hablo del partido de mañana. Ahí va. Entonces, después de mañana, en la conferencia de prensa, cuando termine el partido de mañana, hablamos del miércoles. No me quiero desviar porque no quiero contradecirme con lo del principio y lo que pensamos y lo que le transmitimos a los jugadores, que esto para nosotros es la segunda final del campeonato. Y discúlpame que te corté. No se preocupe, está muy bien. Mañana enfrentan a Huancayo y luego van a tener que viajar a Lambayeque. Mi pregunta sería cómo se encuentra el equipo físicamente después de esta seguidilla de partidos que realmente, como aquí en Perú, las situaciones climáticas son distintas. Bueno, nosotros estamos muy conformes con la respuesta del grupo y principalmente con el trabajo de mis compañeros en la parte física, junto con la parte médica. Vienen realizando un trabajo desde el 26 de diciembre que ha sido muy importante. Y nosotros vemos un equipo que termina corriendo más allá de alguna dificultad, más allá de algunos errores que pueda tener. Como todo equipo, termina corriendo los 90 minutos. Nosotros vamos a ir partido a partido. Entendemos de que mañana tienen que tener un descanso pasivo estos jugadores, otros van a quedar en el banco, otros van a jugar. Después tenemos que viajar a Paraguay, al regreso de Paraguay se verá, tenemos otro partido intenso, se juega a las 11 de la mañana con una temperatura, en fin, llegado el momento vamos a ir. Pero nosotros estamos tranquilos, sí, por el trabajo que venimos haciendo, por la respuesta de los jugadores, que las mismas son porque también hay un gran profesionalismo detrás de ellos. Eso es una realidad, sí. Una demostración partido a partido que nos vienen brindando. Así que en ese aspecto estamos conformes, tenemos muchísima fe en lo que venimos haciendo y ahora a esperar el día sábado el resultado. Una última pregunta para terminar. ¿Qué opinas sobre el hincha universitario que asistió al partido en el Monumental frente al equipo de Cerro Porteño? ¿Y qué tan protagonista puede ser o tanto puede ayudar al equipo para mañana el partido que va a enfrentar a Huancayo? El hincha es importantísimo, es el jugador número 12 que tenemos. El respaldo que hemos sentido ha sido conmovedor y va a seguir así porque lo siente al club y el hincha se está identificando con los jugadores, con el equipo, ¿sí? Porque está relacionado con eso, con esa idiosincrasia del club histórica que tiene, de un equipo con garra, un equipo que a veces se utiliza una palabra muy simple, meter dentro de lo que permite el reglamento, que eso suma muchas cosas, pero siendo consciente de
de sus virtudes, pero siendo muy consciente también de sus limitaciones. Eso quiere decir de que estamos mostrando, el grupo está mostrando algo que cada vez entusiasma más a la gente. Y ese respaldo ha sido importantísimo, lo que fue con Carabobo, la gente que fue a Arequipa, que fue muchísima, los que viven ahí, algunos que se transportaron no solo de la capital, sino de otros lugares, ¿sí? La que nos acompañaron, que salieron de sus trabajos muy temprano para acompañarnos en la tarde del día del partido con Cerro Porteño. Como habrá muchísima gente que tiene deseo de ir y bueno, y las condiciones en el momento no se dan como para poder acompañarnos. Pero bueno, yo digo de que es una energía muy importante la del hincha. La precisa el jugador, la precisamos todos, ¿sí? La verdad que fue que es conmovedor, ¿sí? Es conmovedor y bueno, son cosas que también nosotros realmente le damos un gran valor y un reconocimiento y un agradecimiento, y que nos sigan acompañando más allá de que en algún momento vamos a tener algún traspié, porque esto es fútbol, ¿sí? Pero no nos vamos a apartar del camino y de la causa que no hemos apuntada. Muchas gracias. Una última, profesor. ¿Qué opina cuando, por ejemplo, a nivel internacional no tienen muy bien mapeados a clubes peruanos, a jugadores, por ejemplo, en la transmisión ante Cerro Porteño mencionaban a Neriño Quina, que tiene más de 30 años, como una promesa? ¿Cuál es su pensamiento acerca de que quizá a nivel de clubes, Perú, el fútbol peruano todavía no está muy bien considerado a nivel internacional y es por eso quizá la falta de información? Bueno, no creo de que sea falta de información. Sé quién es el periodista, lo conozco, con vasta experiencia, un hombre que se trata de interiorizar. Pienso que fue un error, pero no por desinformación y no por que tuviera ninguna intención de desmerecer, todo lo contrario. Le tengo un gran respeto, lo conozco de hace muchísimos años, y es un hombre que al menos por lo que él no solo lo conozco, sino que lo escucho, es un hombre respetuoso y que no hace diferencia más allá del equipo, del país que sea. En ese aspecto, me refiero a Bambino Pons, ¿sí? Pero fue un error, de tantos que tenemos nosotros, yo como técnico, usted como periodista, bueno, su colega lo tuvo, pero lo conozco y doy fe de que no hubo ninguna mala intención de él. No, no me refería exactamente al error del periodista, porque todos quizás cometemos siempre errores, sino al hecho de que, por ejemplo, no sé si desinformación, desconocimiento, sino el hecho de que, por ejemplo, no seamos tan renombrados internacionalmente, en el caso de Neriño Quina, por ejemplo, ¿no? Ha pasado con otros jugadores también en Perú, como con Chiroc, en alguna Copa América. Básicamente mi consulta era por eso, ¿no? El hecho de que un jugador con mucha experiencia, como Quina, que ha recorrido por distintos equipos, que finalmente quizá los vean como un jovencito por afuera, ¿no? Y bueno, de repente se refirieron al hermano. Uno tiene un hermano, sí. No, sí, yo entiendo, sí, pero mire que hay vasta información afuera. Lo que hemos tenido la oportunidad de trabajar en otros países y en Argentina mucho tiempo, más allá del significado internacionalmente, en el mundo lo que significa el país, mire que son futboleros y se preocupan, y yo estoy plenamente seguro de que tienen conocimiento de, al menos no profundo, pero sí una base importante sobre el fútbol de acá. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buen día, ¿cómo te va? Justo estaba viendo al nuevo asistente, Daniel, quería consultar un poco de eso, ¿no?
de todo lo que se vivió, las fotos que nos han enternecido mucho a todos. De hecho, el equipo está viviendo un itinerario muy fuerte, ¿no? Conseguí 10 partidos, pero también es importante ver esa parte humana y esa parte bonita del equipo y de usted. Bueno, es un hecho que realmente está relacionado con nuestra actividad y la pasión de un hincha, ¿sí? Que de repente no tiene la posibilidad que tiene uno. Y este es el caso de Daniel, pero todos los seres humanos necesitamos, ¿sí? Tener, diríamos, la atención que pretendemos, y por qué no él, y por qué de alguna forma nosotros no podemos darle el cariño que todo ser humano necesita, ¿sí? Y complacerlo con sus deseos. Y fue eso, es un hecho que, bueno, le tocó a todo el plantel, al cuerpo técnico, me tocó a mí. Y bueno, y con mucho gusto y con mucho cariño realmente complacemos ese deseo que tiene él, ese sueño, que bueno, por distintas limitaciones que lamentablemente a veces se tienen, no se puede concretar, pero sí nosotros no podemos estar ajenos, ¿sí? Más allá de este mundo que estamos viviendo, no podemos pensar solo en nosotros, sino que en todos los demás y en estas situaciones todavía más. ¿Qué tal como asistente? Impecable. No, la verdad que tiene unos conocimientos bárbaros y tiene pasión, ¿eh? Esa pasión que tenemos todos para estar, bueno, ustedes en su lugar desarrollando su tarea, la que le gusta, y él la de entrenador, ¿sí? Como mañana, bueno, puede haber que le guste la profesión de periodista, pero en este caso la verdad que para nosotros ha sido una alegría grande conocerlo, ¿eh? Y brindarle algo que lo mínimo, pero que él pueda disfrutar y ser feliz. Muchas gracias. Una pregunta, profe. No, hacemos con los que llegaron tarde 5 minutos, porque me tengo que ir para el hotel. Profesor, disculpe. Sí. ¿Cuánto va a influir en favor de Universitario de Deportes jugar el partido contra Cerro Porteño en condición de visita, pero que en este caso no tenga público, ¿no? ¿Cuánto va a ayudar? ¿Cuánto va a significar para Universitario? Porque obviamente el público siempre es importante. Y no me gusta hacer futurología, sinceramente no. Como dije acá, yo esto es un 50% y un 50%, y allá va a ser lo mismo, con público o sin público. A mí no voy a cambiar la idea, yo siempre dije que queríamos jugar con público, pero bueno, las circunstancias siendo así, reglamentariamente hay que hacerlo sin público. Y nosotros tenemos mucha fe, mucha confianza. Sabemos que es un buen rival, ya lo demostró. Yo sé que se habla de que es difícil el partido. Nosotros no dejamos de reconocer que sí, pero también va a ser difícil para Cerro Porteño, no le quepa la menor duda. Por eso digo un 50% y un 50% de posibilidades. ¿Alguno más quiere hacer sí. una pregunta? Profesor, buenos días. Sí. Me alejo para que no se cumple. Sí. Históricamente, a nivel de clubes, Perú solo ha tenido un torneo internacional que lo logró Cienciano, campeón de la Sudamericana. Sí. Lo que le quería preguntar, si esta semana, tras haber visto lo que pasó con Melgar ganando de visita, Universitario sacando un resultado favorable, y lo que pasó ayer con Sporting Cristal, la responsabilidad de los clubes peruanos ante la ausencia de una histórica, se podría decir, Copa Libertadores o un torneo internacional, ¿aumenta a estas alturas del torneo? ¿Usted cree que son más exigidos por no haber obtenido laureles de esa índole? Y todo es muy relativo. Yo no puedo hablar sobre la historia de lo que pasó atrás. Me gusta hablar hoy, el presente, ¿sí? Yo recuerdo un gran equipo de Cristal que llegó a la final y no la pudo concretar cuando había muchas voces que dudaban de que Sporting Cristal llegara a la final de la Libertadores. Pero bueno, son situaciones que se dan, periodos que se dan, ¿sí?
Pero yo soy optimista, siempre fui optimista, pero tengo los pies sobre la tierra. Pero no me gusta hablar sobre el pasado y más, donde no estuve trabajando, donde no tengo conocimiento profundo, y si hablo algo, me estaría fuera de lugar, porque estaría cuestionando lo que no tengo que hacer, faltándole respeto a mis colegas, jugadores, todo lo que nunca hice y no voy a hacer. Entonces, esa pregunta, diríamos que no, al menos de mi parte, no va a tener respuesta, ¿no? Me gustaría que alguien del ámbito local, gente muy capaz que ha trabajado y que está trabajando, le hagan la pregunta y va a tener una respuesta más certera que la que le puedo dar yo. Muchas gracias. Bueno, que pasen bien. Ustedes llegaron tarde, ¿está bien? ¿Está bien? Bueno, y si está mal, perdón. Muy bien.